bien, vamos a hablar de Griden, ¿vale? Voy a ver sus habilidades, no sé lo que hace. Y voy a decir las que yo creo que van a estar toya, ¿vale? Y ustedes en el chat también me pueden decir y demás. Y punto, por cierto, pueden dejar un like. Lo digo tanto para la gente del directo como para la gente que esté viendo el vídeo. Pueden dejar un like y suscribirse al canal, totalmente gratis, ¿vale? Como cuando te vienes a ser ahora, but no tienen dinero por, por pobre. Te gastas la... Eso te pasa por gastarte el dinero en las skins del LOL, ¿no? Lo que tiene. Vale, vamos a ver un poquito la ardillita. Y después podemos ver los objetos que se le puede poner y demás. Pero de momento no le voy a poner nada, ¿sabes? Porque no sé qué objeto se va bien, ¿vale? Pero supongo que serán objetos de tanque. Vale. Va para allá y después jugamos una partida, ¿vale? Y después jugamos una partida. El Serahora lo nerfearon, ¿cierto? Gray, tienes un vídeo en el canal sobre eso. Vale, el ataque básico. El tercer ataque básico consecutivo es un ataque potenciado que inflige daño adicional y deja caer alguna de las vallas que el Pokémon guarda en la cola. Vale, con esa valla después te cura, ¿no? Total, que te puedes ir curando de forma exagerada, ¿no? Siempre. O a tus amigos. La verdad es que hace... Tiene bastante función de support y de tanque. Me gusta por eso, ¿eh? Es bastante support y tanque, la verdad. ¿Vale? Por lo que he estado viendo, por el tema de soltar vallas y demás, tus compañeros se pueden curar, en verdad, y eso mola, en verdad. Pero claro, hay que ver el aguante que tienen. Dice que tiene un montón de aguante, pero no lo veo mucho. Vale, Carrillo. Cada vez que se come una valla, recupera PS y se guarda una extra en la cola. Si recibe uno o varios ataques consecutivos, poco después deja caer una de las vallas que tuviera guardada. Aparte que si le dan... Si le dan... Suelta otra valla. Total, que es un Pokémon que está todo el día saltando valla. Y ya lo hemos visto de todas maneras, así que... Guay, ¿no? Guay, ¿no? Vale, esto ya lo leímos, perfecto, la habilidad es eso, que se guarda una cola, se guarda una valla extra, este y lo otro, se recupera PS, punto y tal, y después si le golpea a un enemigo, suelta una valla, punto. Vale, los dos ataques que se pueden usar, la gente lo está usando con semilladora, yo vi tomatito, mi corazón. La gente está usándolo con semilladora, pero el ataque toyo es eructo, ¿vale? El ataque toyo es eructo, ¿vale? Y ya verán por qué, lo voy a mostrar y van a decir... Cuidado, ¿vale? Voy a hacer un gameplay después en entrenamiento y tal, que van a verlo y van a decir, cuidado, se viene, ¿vale? Se viene. Bien, semilladora lo que hace es que utiliza vallas para atacar en la dirección seleccionada, lo que inflige daño a los rivales en el área de efecto y reduce temporalmente su velocidad de desplazamiento. Cuanta más vallas tenga guardada, mayor será el daño infligido. Tras la mejora, inflige más daño, punto. Hace daño y reduce velocidad, no hace más nada, ¿vale? Déjalo, se sonroja. No, ya no me sonrojo, ya porque no lo he dicho. Yo soy una calidad y veo borroso. Escucho borroso. Confirmamos infravalorada ardilla que huele a miados. Eructo. Después tenemos eructo, que es la habilidad toyo y se recarga cada 5 segundos. Es bastante toyo. Inflige daño a los rivales en el área de efecto y reduce temporalmente su velocidad de desplazamiento, igual que la otra. Si tiene vallas guardadas en la cola, las consume todas. Cuanta más vallas consuma, menor será el tiempo de recarga del movimiento. Tras la mejora, inflige más daño, es decir, que pega más rápido, ¿vale? Por esto, este ataque es más toyo que el otro, porque aquí, cuanto más vallas comas, más veces puedes pegar, ¿vale? Y eso es bastante toyo, así que, chavales, eructo, ¿vale? Después para la caja no lo voy a leer porque esto es una bobería, ¿no? Yo no leo la verdad, los básicos no los leo. Me resultan un poco meh porque al fin y al cabo se van en partida y ya está, ¿vale? Si quieren lo leen y punto. Yo no lo voy a leer porque tampoco lo voy a usar mucho. Y encima rizo defensa, qué asco, tío. Erige temporalmente un escudo a su alrededor y deja caer una valla adelante. Es que esto es mucho texto, tío. Es que el placaje es de cuando tanto texto. Si el placaje es solamente golpear y ya está, ¿sabes? El placaje es solamente golpear. Aumenta su poder con todas las vallas que tenga guardadas y se balanza sobre la ubicación seleccionada para atacar. Inflige daño a los rivales en área de efecto y reduce temporalmente su velocidad de desplazamiento. Si utiliza este movimiento mientras antojo está activado. ¿Antojo? ¿Mientras antojo está activado? Hay antojo aquí, vale. Inflige daño a todos los rivales a su paso en vez de abalanzarse. Pero es que esto es caca, porque antojo. A ver, vamos a ver qué hace esto porque creo que aquí se usa atiborramiento, creo. Atiborramiento, deja caer algunas vallas y se las come para recuperar salud. La salud restablecida tras alcanzar los PS máximos se transforma en escudo. Si ve una valla mientras usa el movimiento, su velocidad de desplazamiento aumenta temporalmente. Hostia, atiborramiento es muy toyo, ¿eh? Atiborramiento es muy toyo, ¿eh? Muy toyo, antojar. ¡No, Jamie! ¡No digas eso! ¡Cállate! Lo tiene súper raro y bruto con atiborramiento. ¿Cómo? A ver, atiborramiento. Iba a decir antiborramiento, ¿vale? Antiborramiento iba a decir. Atiborramiento. ¿Qué haces, Gladys? A tu casa, oh. Atiborramiento, deja caer algunas vallas, se las come para recuperar PS, vale. Los PS están. Bueno, que aquí se cura y si tiene la vida al máximo. Si tiene la vida al máximo, se pone un escudo. Tras la mejora, el número de vallas que cae de su cola es mayor. Total, que tiene más vallitas, ¿no? Para mí está un poco difícil de usar Griden.
A ver, no lo he probado, lo probaré ahora. Antojo. Antojo. Corre con todas sus fuerzas, infligiendo daño a los rivales en su trayectoria y lanzándolos por los aires. Mientras corre, va dejando caer vallas que al comer... A ver, corre con toda su fuerza, infligiendo daño a los rivales en su trayectoria. Hace daño, lanzándolos por los aires. Mientras corre, va dejando caer vallas que al comerlas aumenta temporalmente su velocidad de desplazamiento. Cuanta más vallas ingiera, más rápido se desplazará. También puede utilizar eructo semilladora mientras corre. Tras la mejora, inflige más daño y deja caer vallas con mayor frecuencia. Sigo pensando que atiborramiento para mí es mejor, ¿vale? Que te puedas curar cada 2x3 y que te pongas un escudo si tienes la vida al máximo, ojito. Aunque hay que probar antojo, ¿vale? Yo probaría antojo y eructo, ¿vale? Son los dos que probaría, ¿vale? ¿Con qué objeto se podría llevar? Pues oye, se puede llevar con la cinta foco. Se puede llevar... cinta foco. Este Pokémon es atacante físico, ¿vale? En términos de antojo y antojo. Claro, es atacante físico, pero tampoco te creas tú que... ¿Vale? Lo podría llevar con esto, lo voy a probar así, ¿vale? Es que me gusta mucho el seguro de habilidad para los tanques físicos. Y como este es físico, pues me mola, ¿vale? Me mola mucho el seguro de habilidad para los tanques físicos, porque es donde mejor se usa. Y aparte que este Pokémon, como parece ser que va a aguantar demasiado, creo que esto le viene bien. Y después a lo mejor la barrera, puede ser. Tal que así, para tener más vida, le da vida a todo y se queda así. Salud, ataque, defensa y defensa especial. Creo que va bien, ¿no? Aparte que se cura con esto, yo creo que va bien así, ¿vale? Hay que probarlo. Vale, yo vi, lo voy a probar en entrenamiento porque quiero que vean una cosa que vi y dije, hola, ¿qué pasa? Bueno, atento, ¿eh? Atento, ¿eh? Chavales, aviso. El Griden, la galleta también se usa, ya. El Griden se usa con Colas Kitty, ¿vale? El Griden se usa con Colas Kitty, ¿vale? Ya verán por qué. Vale, le doy, perfecto. Y me da igual, lo voy a dejar quieto el otro. Es decir, no quiero enfrentarme a nadie. Voy a poner a Silvio, pero lo voy a dejar quieto, ¿vale? ¿Hiciste misiones de calabaza? Sí. Vale, ya vale, la caja hace esto, ¿vale? Simplemente golpea, pega daño y ya estaría, ¿no? Voy a hacerme el perrito para tener más... ¿Ves? Y suelta aquí una valla, que yo me la como, pero no me pone el escudo. Bueno, el escudo me da que me lo pone solamente con el tiro de herramienta. Ojo, suelta bastantes vallas, ¿eh? Uf, suelta bastantes vallas, ¿eh? Mira, a ver, aquí otro. Ya, chavales. Uf, cuidado, ¿eh? Vale. Nada, cuidado. Ay, corrizo de defensa. Uf. No sé, ¿eh? No sé qué decirte, ¿eh? La verdad es que, a ver. Es que con la esto, tío. Tío, para empezar, es decir, claro, nosotros lo probamos en partidas rápidas. ¿Esto cómo servirá en partidas de 5 contra 5, ¿sabes? ¿Esto cómo servirá? ¿A qué nivel evoluciona? Al 5, ¿no? Pero, yo puedo hacer aquí rizo defensa. Suelto valla, me pongo el escudito. Uf. Juego una partida de Unite, ahora la juego con suscriptores. Voy a poner al tiro barramiento, ¿vale? Bueno, ahora va más lento. Se nota que va un poquito más lento, creo, ¿eh? A ver, voy a formar aquí. A ver, aquí pego, aquí hago atiborramiento, suelto un montón de vallas y si me las como me pongo el escudo. Cuidado, cuidado, cuidado la broma, Cuidado la broma, Huele a miados. ¡Que no es miados! ¿Por qué? Quiero aprender otro ataque. Tarda mucho con los bufos. A ver, pero el atiborramiento, el problema es que lo tira para donde quiere, ¿no? ¿O tiene algún término de uso? Espérate. Algún término de uso, ¿sabes? Como si me estuviera pensando a jugar al juego y tengo que aceptar los términos de conducta, ¿no? A ver, ¿lo tira donde yo miro? Si miro para allá, lo tira para allá. Vale, vale, esto es importante saberlo. Esto es importante saberlo porque si estás mirando para el rival, porque puede pasar esto, ¿sabes? Atiborramiento nunca lo usen así, porque si no se los tira a él, ¿sabes? Entonces jungla, no, es tanque. Es tanque, pero ahora te diré por qué lleva esto. Vale, eructo. Huele a victoria. Vale, aquí lo que hacemos es tiramos atiborramiento, me lleno todo de vallas y hago... Este Pokémon hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Este Pokémon hay que tener mucho cuidado. Siempre hay que tirarlo para atrás, ¿vale? Es decir, la habilidad es hay que tirarlo para atrás. ¡No! ¡No sirve este Pokémon! ¡Que no sirve! ¡Que no sirve! ¡Que no sirve! ¡Que no sirve!
Nada, voy a subirlo un poco. Atento, ¿vale? Quiero que vean esto, ¿vale? Quiero que vean esto primero con el tren, ¿no? ¿Vale? Un momento. Aquí no es. Quiero que vean esto, ¿vale? Dale. Atento, ¿vale? Primero vamos a usar esto, ¿vale? Vamos a pillar todo esto. Atento, ¿vale? Atento, ¿vale? Lo voy a tirar aquí para que vean simplemente una cosa, ¿vale? Lo voy a tirar fuera del efecto del Drain Now. Atento, ¿vale? Atento. No me dejó porque... No me dejó porque me daba. Pero lo revienta, tío. Lo revienta, ¿eh? Lo revienta, loco. Es decir, hola, perdón. El eructo está roto. El eructo lo puedes spamear todas las veces que quieras. Chavales, que es una chetada, es decir. Miren esto, ¿vale? Imagínense en el Zapdos, ¿sabes? Imagínate en el Zapdos eso. Acaban de ver lo que él acaba de quitar al Drain Now solo con eructo. Nada, había cosas que la gente no sabía, ¿sabes? Es decir, yo, si me como vaya y vengo aquí y hago así, puedo spamear eructo todas las veces que yo quiera cuando tiro la ulti. Yo voy a ser main, no te preocupes, Jamie, que lo voy a comprar incluso. Así que no te preocupes. Es que, de verdad, quiero que pase el tiempo para que vean lo de... Lo del Zapdos, ¿sabes? Lo que, vamos a ver cuánto le quita el Zapdos, ¿vale? Pero voy a ir farmeando mientras. Voy a ir farmeando y tal, ¿vale? Nah, Yurjava no habla. ¿Cuántas pérdidas van? ¿Cómo? ¿Cuántas pérdidas van? Dice. Pero si estoy aquí. Atiborramiento que hace, tira más vaya, ¿no? Es que claro, cuanto más coma, mejor es, ¿no? ¿Y esta vaya cuenta? No, no creo. Nah, increíble, tío. Es decir, te curas constantemente y puedes curar a tus aliados. Es decir, esto está doyo. Intenta la última con atiborramiento. Tira vallas infinitas. No, no, no. El tema es que solamente funciona con eructo, ¿vale? Porque son las habilidades de... Ve, pero yo puedo... Es que yo puedo curar a mi equipo, ¿sabes? Es que está jetado, ¿eh? Está roto, el bicho está roto, ¿eh? Parecía que no. Parecía en plan meme que no, pero escúchame. Si tú puedes hacer esto, ¿vale? Es que voy a ir al Drain Now de nuevo. El problema es que el Drain Now me dio, pero si el Drain Now no me da, lo mato solo, pero lo mato así, instantáneo, ¿sabes? Es más, voy a hacer la ulti contra el Drain Now, ¿vale? Atentos al tiempo de arriba para que ustedes digan cuánto tardo en matarlo. ¿Vale? Y es que encima te cura, tío. Es que te va curando. Es que está roto, tío. Está roto este Pokémon, ¿eh? Vale la pena. Vale mucho la pena. A ver. Ya vale. Me voy a tirar primero de borramiento esto para tener todas las vallas. Ahora tiro aquí la ulti. ¿Vale? Tiro la ulti aquí. ¿Vale? Tiro la cola Kitty y hago hola, 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 hola. Y ya estaría, ¿no? Y ya estaría, ¿no? Y fin, ¿no? Y se acaba el Drain Now solo, ¿no? Lo que hay. Nah, es que está jetado, tío. Eso sí, cuidado con manejar esto porque se mueve, ¿vale? Es jungla, yo creo que puede ser jungla. Hay un problema, ¿vale? Y el eructo. Tienes que... A ver. No, bueno, nada, es el problema del mando mío siempre. Nada, olvídese, el problema es el mío, el mando. Pero miren eructo lo que recarga, tío. ¿Ves? Nada, el problema del mando. Tienen que señalar con eructo, ¿vale? Porque si no señalan, siempre, vale, esto es importante decirlo, ¿vale? Porque si no se les va. Si no señalan, ¿vale? No es como otros ataques. Va a disparar, ¿vale? No señala al Pokémon. Dispara donde estén mirando, ¿vale? Esto es muy importante que lo sepan. Porque con el eructo siempre tienes que intentar darle al Pokémon, porque si no señala... A ver, espérate, voy a cancelarlo. Si no señala, vas a mirar siempre a un sitio, ¿vale? Es lo que me refiero, ¿vale? Así que, intente siempre señalar. De todas maneras, Jamie... Bueno, a ver, de jungla se puede usar bien, creo yo, ¿eh? Se puede usar de jungla, creo. ¿Qué tal, Kevin? ¿Cómo estás? De momento, ¿sabes? Vamos a probar el Zapdos. Nah, y lo de las vallas, tío, que puedas curar, me parece un buen support, ¿eh? ¿Ves? Es que, bueno, la costumbre aquí es lo único, ¿sabes? Voy a tener que señalar para todo, porque yo estoy acostumbrado a que ataques en área. A veces no lo señalo, porque digo, ah, le va a pegar igualmente. Es que suelta, incluso vallas cuando le golpean, ¿sabes? Es que no lo van a bajar, tío. Le pones full escudo, full vida y full todo, y este tío no lo baja nunca, ¿sabes? A ver, exacto. Hola, ¿qué tal, Adrián? Bienvenido. Estoy grabando, ¿eh? Vale, ya vale, Zapdos, ¿vale? Zapdos.
sin más, ¿no? Salto sin más, tal. Vale, vamos a hacer así. Bueno, espérate. Vamos a ir con esto a tope, ¿vale? Vamos a hacer así. ¿Vale? Ponemos la cola Skitty. Yo no tengo tanto daño igualmente, pero vamos, que aquí si hago así. Vale, le quitas toda esa vida, ¿vale? El solo. Es cierto que el Zapdos tiene más vida, también te digo, ¿vale? Pero bueno, que tampoco pasa nada, porque puedes hacer así otra vez. Lo que pasa es que, claro, le quita bastante vida, pero hay que mirarlo, ¿no? Yo pensé que lo iba a matar, pero nada, aquí fallé por el tema de siempre. Pero a ver, tú date cuenta que después con todo el equipo haciéndolo, terminas antes, ¿no? Con todo el equipo haciéndolo, terminas antes. El Zapdos no se nota a lo mejor tanto, pero yo creo más o menos. Por cierto, lo que dije del Zapdos, te da 30 de esos, pero escúchame. Te da 30 de esto, pero igualmente el Zapdos para mí no está nerfeado. ¿Quieres que te diga? Eructo lo acabo de subir ahora. Nada. Nah, está roto. Está roto, ¿eh? Lo nerfean en 3 días. Está roto. Pero lo bueno es que es gratis. Así que da igual que lo nerfeen. Lo bueno es que es gratis, chavales. Con Ludicolo sí. Hombre, si te, es cierto, si te haces al Ludicolo, si te lo cargas tú, ¿eh? Mejor no muestres estos trucos que luego lo nerfean. Pues eso, chavales. Este bicho es una máquina de matar, ¿vale? Es lo que hay. Este bicho es una máquina de matar. Y es no normal que tú puedas hacer así. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 veces. 13 golpes después de usar la ulti. ¿Tú estás loco? 13 golpes seguidos no lo aguanta nadie. Es decir, cualquier Pokémon lo matas a cualquier Pokémon. Pero literal, ¿eh? 13 golpes seguidos después de usar la ulti. Borra, yo, borra, que me deja sin ardilla. Pero si se gastaron todo. Los moderadores se gastaron todo en cositas que no vienen a cuento. ¿Esto es legal? 13 golpes, ¿vale? 13 golpes. Oye, pues un vídeo bastante completo, ¿eh? Es cierto que lo debería probar con el otro set de movimientos, pero no vale la pena, ¿sabes? Viendo esto, no vale la pena, ya vale, no vale la pena. Así que nada, dejo el vídeo por aquí y seguimos con el directo, ¿vale?